tenemos a Pablo, uno de los tantos hinchas de Boca que se llevó el día de hoy. Hermoso hasta el momento el Mario Alberto Kempes hoy, que parece que se tiene a Zulia Marido para venir a ver a Boca, amigo. Todo acordado, porque por donde veníamos siempre la camiseta de Boca, de tira hay un montón, igual vinieron un montón de micros, pero bueno, tenemos el doble de gente, digamos, de la capacidad y bueno, nos hacemos sentir. ¿Qué significa para la gente de Boca poder viajar tanto, poder venir a una final, sabiendo que, independientemente de todo lo que se habla en el mundo de Boca, sigue llegando a finales? Bueno, no sé si sabés cómo son los medios. Boca jugó a finales todos los años. En 2019 jugó una, en 2020 salió campeón y ganó otra final. En 2021 ganó una final, hoy jugó otra final. Se la pasa jugando finales, todavía tres finales. Pero se habla poco, es todo un tema medio raro. Desconozco muy bien de dónde, o sea, creo que sé dónde viene, pero Boca jugó a finales todos los años, como lo acaba de decir, y bueno, vamos por otra trechita hoy. Perfecto, nomás. Y implica también el hecho de que Riquelme hoy venga, de que siga habiendo un poco unido. ¿Cómo está el hincha de Boca hoy? ¿Cómo se siente sabiendo que está también a las puertas de clasificar a la Libertadores? Pero que sin embargo el día de hoy tiene una cita importante. Primero lo primero, Boca está a la puerta de conseguir un nuevo título, me parece que es muy importante. Y después hay que empezar el jueves, sí. Como ya dije, vengo hoy y vengo con el fútbol también. Pero primero hoy, si ganamos salimos campeones, o sea, no es un dato menor. La Copa que está en el un montón, pero es larga. Es larga y termina por noviembre. Tenemos una cita importante el jueves, pero lo importante es hoy, que vamos a hacer una nueva estrellita. Perfecto, para saber testimonio también, el nombre Bataglia hoy en Boca, ¿qué peso tiene también para el hincha? Y Bataglia es el jugador con más títulos en el club. O sea, respeto, por lo menos respeto. Después, obviamente, uno puede tener un gusto futbolístico, no lo tiene, puede compartir, puede sentir, pero la realidad es que Bataglia es un nombre muy respetado al mundo de Boca, porque es el jugador con más títulos, tiene la misma Libertadores que River, tiene 4. Y tiene, del mundo tiene 2, River tiene 1. Entonces, me parece que merece un respeto muy importante. Y después, bueno, nada, como técnico me guardo mi opinión, a veces coincido, a veces no coincido, pero ganó una final, estamos por otra, hoy juega otra, nada, paciencia un poquito. Perfecto, saludos para la gente de Boca, ¿algún saludo para alguien? No, para los que la miran por la tele. Perfecto, gracias amigo, así va pasando la gente de Boca, aquí en la previa frente a la final contra Tigre. Amigo. Bueno amigo, previa entonces, cualquier momento se vienen los equipos a la cancha, todo listo, todo preparado, con lo que va a ser un show previo aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes con una capacidad casi repleta. Te doy un saludo, Martín, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Una tarde repleta en Mario Alberto Kempes, toda la parcialidad de Tigre, toda la parcialidad de Boca, una verdadera fiesta, un marco imponente de lo que se va a vivir hoy en la final de la Copa de la Liga aquí en el Mario Alberto Kempes. Ya conformaciones confirmadas, ¿no? Tanto de Tigre como de Boca, como lo han titulado, para la final de esta Copa de la Liga Profesional, una revancha completa que se va a poder vivir aquí, en donde Tigre y Boca se vuelven a encontrar después de 2 años, ¿no es así?, para jugar otra final más. Abriendo la previa entonces también aquí por la Vida Deportiva. En cualquier momento se vienen los equipos a la cancha. En cualquier momento rueda el fútbol y comienza el partido.
gente que van a venir a continuación, en donde por supuesto vamos a ser partícipes. Se viene Boca ahora intentando buscar una de las últimas, termina ganando, esa pelota desenfrenado, 30 segundos, casi 20, pero termina el partido recién, con lo que es Mario Alberto Kempes, colmado realmente de público, se le dice, amigo, y en donde Boca alcanza otra estrella más para seguir engrandeciendo su equipo.
Lorenzo Fuentes para Te Busco Matador. Analizando un poco el partido, creo que en el segundo tiempo, o al principio del segundo tiempo, fue el mejor momento de Tigre. No sé si coincidió, porque hacía la presión alta ahí con Polido y Retegui. Zavala lo notó un poco más liberado, siendo el conector entre los delanteros. Y creo como que el segundo gol se lo descolocó, ¿no? Al equipo, ¿puede ser? Hola, Lucas. Buenas tardes. Entre el minuto 5 y 20, 25 del segundo tiempo, fue el momento de mayor superioridad que tuvimos sobre Boca, donde pudimos imponer. Sí que modificamos tácticamente el triángulo, que volvimos a hacer el 4-2-3-1, tomando el riesgo de que en la apertura de los internos, tanto de Paul Fernández como de Romero, podían aparecer los espacios a Benedetto, que fue un poco lo que intentamos neutralizar con el triángulo tradicional y con Sebastián por delante de Benedetto. Para evitar eso, lo logramos. La idea era liberar un poco en el inicio a Víncula, sabiendo de que el lado de Fabra es el lado donde progresan de manera más jugada, y que a la hora de llegar a Víncula el salto de presión de Cristian podía ser efectivo. Fue muy parejo el primer tiempo. Arrancamos bien, un bache donde enfrentamos al equipo con más jerarquía del fútbol argentino, individualmente hablando. Es el equipo que tiene las mejores individuales sin duda del fútbol argentino. A pesar de eso, el equipo compitió, neutralizó. Tuvimos nuestras posibilidades también. Me parece que ya sí, después del segundo gol, los cambios intentamos darle aire fresco y sobre todo dinámica para aprovechar las transiciones. Por un momento lo hicimos, nos costó también, pero me parece que termina siendo demasiada la diferencia por lo que fue el partido. Me parece que felicitamos a Boca, obviamente, pero me parece que la diferencia es demasiado abultada por lo que fue realmente el trámite del partido. Sebastián, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini, acá se va. Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente, AM1010. Primero que nada, felicidades por el campeonato. Hubo muchos vaivenes durante este momento, lo cual, y finalmente se llevó al resultado deseado y a un empuje para el último partido con Deportivo Cali. ¿Qué tenés para decirle a esta hermandad ceneice de hinchas que están festejando en este momento este campeonato? Bueno, buenas noches. La verdad que hoy pudimos sumar una nueva estrella para la institución. Era uno de los objetivos que teníamos. Lo pudimos cumplir. Pudimos hoy festejar. Sabemos que no se sale campeón seguido y hay que festejarlo, hay que disfrutarlo, hay que valorarlo, y tiene mucho valor para nosotros para seguir y para pensar en lo que viene. Si bien tenemos un partido para cerrar esta parte de lo que es nuestra participación en la Copa, que ojalá podamos decir presente y seguir, lo que es el torneo hay que valorarlo, y mucho por lo que fue los partidos en donde Boca tuvo que decir presente, lo dijo, partidos donde los clasificados de nuestra zona le ganamos prácticamente a todos, pudimos ganar el clásico. La verdad que este grupo se merece lo que hoy vivió. Lleva acá, Tato Aguilera para TC Sports, a tu derecha. Tengo los reflectores estos acá, me están matando. Te quiero preguntar por la ovación de la gente. Hoy el público, el hincha de Boca, te ovacionó. ¿Qué significa para vos eso? Y quiero que me den la opinión de este campeonato logrado. Lo de la gente es impresionante. Yo dije que el hincha de Boca es único, es especial, y la verdad que me tocó vivirlo como jugador y me toca vivirlo desde otro lugar, que sabemos que el foco es mucho más grande, y la verdad que muy agradecido. Nosotros siempre queremos lo mejor para el club, para los hinchas, que puedan disfrutar este tipo de cosas, y bueno, hoy se llevan una alegría acá de todo. Sebastián, acá estamos en vivo para el show de Boca. Yo te quería preguntar si este título, tu segundo como técnico,